amigos, bienvenidos a todos los que queráis pasar un rato de ajedrez. Hoy estamos en un horario diferente, os tenemos que pedir disculpas porque estaba programado para el miércoles, pasamos para este jueves, teníamos que reprogramar nuestra agenda debido a los torneos de primera línea, la Sinquefil Cup, que está ahí requiriendo toda la atención del mundo del ajedrez. Y vamos a ver cómo, bueno, siempre me gusta pasarme por el chat, echar un vistacito y que me comentéis, pues bueno, si me escucháis bien y bueno, y ver un poquito cómo está el ánimo para esta clase que, como sabéis, hoy vamos a tratar una variante muy interesante y no tan conocida de la defensa francesa, para que la juguéis con negra. Bueno, por aquí me decís que todo bien, algunos que ya, por aquí veo que alguno dice, por fin puedo estar en un directo, a lo mejor precisamente porque hoy hemos cambiado el horario, a algunos le viene mejor, a otros le irá peor. No sabemos, pero en todo caso, sois todos muy bienvenidos y hoy, como os comentaba, vamos a hablar de la defensa francesa. Y en concreto de la variante Macouton, que no sé, bueno, no sé tampoco ni siquiera cómo se pronuncia, ¿eh? Porque hay algunos que lo dicen Macouton, otros dicen Macouton, otros ponen así la voz un poquito más Macouton. Hay que estudiar idiomas para pronunciar correctamente esta defensa, pero nosotros no vamos a estudiar idiomas en esta clase, sino que vamos de lleno a estudiar esta defensa. Como os comento, pertenece a la defensa francesa, que como sabéis todo es E4, E6, y bueno, después de D4, D5, queda planteada la defensa francesa, y en concreto, la variante Macouton se juega a caballo C3, caballo F6, todavía esta no es la Macouton, esta es la clásica, hasta ahora esto sería plantear la defensa, la variante clásica de la defensa francesa, pero cuando aquí nos pueden avanzar a E5, nos pueden cambiar, pero una de las líneas más normales es jugar alfil G5. Y bueno, aquí hay principalmente tres jugadas muy importantes que podemos hacer con negra. La que se va de la mano es jugar alfil E7, porque nos están clavando el caballo de F6. Parece muy natural jugar alfil E7. También es muy interesante capturar aquí, caballo por y alfil aquí. Y aquí hay líneas donde el blanco captura, y muy interesante para las negras capturar con peón, aunque deteriore la estructura de peones, pero es un planteamiento buscando el juego dinámico, la eterna lucha, ventaja estática del blanco, porque tendría mejor estructura de peones, contra ventaja dinámica del negro, que podría reaccionar en el centro, que muchas veces tiene idea de llevar el alfil a la gran diagonal por fianchetto, el alfil de C8, y que es bastante interesante, pero me diréis, pero bueno, no hemos venido aquí a hablar de o a aprender la Macouton. Pues vamos a verla, sí, efectivamente. La idea de la Macouton es muy original, es jugar un alfil B4 un tanto sorprendente. Digo un tanto sorprendente porque estando el caballo clavado de F6, podemos tener miedo a la jugada E5, que sin embargo no goza de muy buena reputación. ¿Por qué no goza de tan buena reputación? Bueno, porque en principio las negras van a obtener una posición bastante sana con H6. Claro, lo típico aquí será pensar qué pasa si las blancas se deciden por capturar ese caballo de F6. Lógicamente el negro capturará en G5 y después de F por G7 tenemos que jugar torre G8. Algunos podrían pensar, viendo cómo van los acontecimientos, pues bueno, que esto no está nada mal para el blanco, que el negro ha perdido la posibilidad de enrocar y bueno, que tiene la estructura de peones un poquito extraña, pero pensemos que inevitablemente el negro va a retomar, vamos a acabar recuperando ese peón. Una vez que comamos en G7 va a haber una igualdad de material, tenemos la pareja de alfiles y bueno, tenemos una buena presencia en el centro y muchas posibilidades de conseguir una buena actividad. Ya os digo, os muestro esta partida, Landa contra Morozevic, ni más ni menos que Morozevic jugando la Macouton. Bueno, ha habido grandes jugadores a lo largo de la historia. Hoy en día el gran maestro Volkov, del que luego veremos alguna partida, es quizá el máximo representante y el que más se ha encargado de ir, digamos,
poniendo al día la teoría de la Macution, es el que más la juega, el que más la estudia, el que más ha inventado sobre ella, pero bueno, Víctor Korchnoi, por ejemplo, fue uno de los grandes jugadores que la empleó, Robert Hübner, de quien también tenemos por ahí una partida. No sé cuántas partidas va a dar tiempo, porque hoy tenemos el tema de los horarios y la clase va a durar una horita justo, pero nos va a dar tiempo a entrar en materia. Quizá este primer ejemplo, que os lo quiero mostrar para que veáis que el negro obtiene un buen juego aquí. ¿Qué va a hacer el blanco? Si no hace nada, el negro, entre otras cosas, puede incluso venir con la dama y capturar con la dama si prefiere, puede acabar comiéndose el peón con la torre y puede pasar a romper en el centro con C5 en algún momento. Por ejemplo, esta es una idea muy interesante. Si las blancas vienen hasta aquí, hasta esta posición, probablemente deban intentar H4 para abrir la columna para su torre. Entonces, caballo C6 y venir a jugar en el centro es muy interesante ya. A H5, por supuesto, ya sí vamos a retomar el peón, con la cosa de que además ahora no puede venir la dama H5 porque su propio peón lo impide. Y si H6 bloqueamos el peón, lógicamente no queremos que siga avanzando. Y ahora este peón de H6 hasta cierto punto es un peón pasado que puede estar feliz el blanco diciendo, bueno, tengo ahí un peón pasado y avanzado, pero es un peón que corre bastante peligro. Bueno, y en esta posición, lógicamente, bueno, el negro tiene que quitar la torre, el blanco lleva piezas, el peón puede acabar llegando hasta H7, pero bueno, aquí vemos en esta partida cómo nuestro amigo Morozevich ataca el centro, y claro, para las blancas resultaba difícil defender ese peón de D4. Caballo G5, y lógicamente el negro va a preparar el enroque largo, cambia aquí, dama por. Y después de rey E2 da algún jaque más, sigue dando jaque y viene con el caballo a D6 para tener sobredefendido el punto F7 y preparar el enroque largo. Torre 1, alfil D7, enroque largo. Y bueno, esta posición es estupenda, el negro tiene un peón de más y bueno, y puede pensar en el futuro en acabar ganando el peón de H7, ¿no? De momento está muy bien defendido, pero no nos olvidemos que el alfil que lo defiende desde D3, bueno, puede. Eso no, esa jugada, ese alfil ha ido ahí solo, ¿eh? Puede cortársele el paso con un caballo E4 o avanzando los peones, un peón hasta E4, expulsar a este caballo y en algún momento incluso el peón de H7 podría correr peligro. Pero principalmente os quería mostrar o hablar un poquito de este ejemplo para que vierais que, bueno, que esta primera idea, pues bueno, hay que conocerla, no podemos estar jugando la Macution sin saber qué pasa aquí, ¿no? Después de que nos hagan E5. Pero las líneas principales, y ahora os voy a enseñar una partida de Volkov, las líneas principales o lo que más suele jugar el blanco después de alfil B4, E5 y H6 es alfil D2. Esta jugada, esta sería la principal. Sin embargo, vamos a ver primero una idea moderna y una idea bastante interesante de las blancas que implica un sacrificio de peón por su parte. ¿Qué jugar alfil E3? ¿Por qué quiere jugar alfil E3? Bueno, pues como veremos luego, alfil D2 permite en algunas posiciones, sobre todo después de cambios de este tipo, que el caballo, perdón, que el caballo venga a E4 y en algún momento se cambie por el alfil. Y como las blancas van a querer traer la dama a G4 muy pronto, lo vais a ver enseguida, tienen planes de atacar el flanco del rey, pues se ven obligadas a capturar en D2 con el rey. Vais a ver que esas son algunas ideas bastante interesantes de las que vamos a hablar, porque, bueno, esas son las líneas principales. Pero antes, del mismo modo que os acabo de hablar sobre lo que pasaba si el blanco capturaba en F6, pues os quiero hablar también de lo que ocurre si las blancas juegan alfil E3. Me vais a permitir que me aclare las cuerdas vocales. Ya sabéis que de vez en cuando me da por cantar ópera, así que habrá que tenerla fresquita. Y veo que ya hemos superado la barrera de los 100 y seguimos incrementando los espectadores a este show en directo que luego algunos lo veis en YouTube. Ya sabéis que siempre subimos estos directos a YouTube. Bueno, pues ante alfil E3 tenemos el caballo atacado y ya os podéis imaginar que la jugada va a ser caballo E4, presionando en C3 que está clavado. Pero como decía, fijaros la jugada, esta línea implica un sacrificio de peón. Las blancas juegan dama G4 en este momento,
atacando el punto G7. La idea de dama G4 vais a ver que se produce en la mayoría de las líneas de la Makuton. Es una de las ideas básicas de la blanca. Venir a molestar en el flanco de rey. Porque además, de todas maneras, me atrevería a decir que es una idea típica ya no de esta variante, sino de la defensa francesa en general. La jugada dama G4 poniendo un ojo en G7, aprovechando que el alfil ha venido a B4, que está indefenso. ¿Qué quiere el blanco? Bueno, el blanco lo que quiere es crear debilidades. Que hagamos G6, que de hecho es una posibilidad. Jugar G6, aunque yo voy a recomendar rey F8. Fijaros que esto es un planteamiento muy original. Algunos estaréis diciendo, ¿pero qué línea nos está enseñando hoy Luisón? En vez de enrocar jugando rey F8. Pues fijaros que esta es una estrategia típica en las posiciones cerradas. Tenemos un centro cerrado, peones en D4 y M5. Y en este tipo de posiciones, la ausencia del enroque no es tan grave como en una posición abierta. ¿Por qué? Porque en una posición abierta, lógicamente, hay muchas columnas y diagonales que pueden aprovechar las piezas del rival para llegar a mi rey, cosa que no ocurre en una posición cerrada. Fijaros que están todos los peones y todas las piezas ahora mismo en el tablero. Por lo tanto, una jugada como rey F8 para no debilitar avanzando los peones está justificada. Y ahora después, cuando entremos en las líneas principales, os comentaré cómo juega el negro en el flanco de rey. Pero en esta variante, lógicamente, bueno, hay que tener presente que estamos amenazando en C3 y ante la jugada A3, que es como juegan las blancas en esta posición, pues vamos a capturar y vamos a aceptar el peón. Yo os recomiendo aquí aceptar el peón. Porque entiendo que aunque el blanco se adelante un poco en el desarrollo, y esta es la idea, jugar ahora alfil de 3, nosotros podemos también desarrollar lo más rápidamente posible. Fijaros que aquí ya no os recomiendo tanto la ruptura en C5, como sacar las piezas muy rápido, llevar el caballo a C6, metiendo presión en el centro, que el alfil tenga que estar o que las piezas del blanco tengan que estar pendientes del punto de 4. Y bueno, el blanco aquí juega caballo H3 en esta posición. Normalmente la idea es venir a F4 y luego a H5, molestar en G7. Ya veréis que el blanco tiene muchas maneras. Lo vamos a explicar sobre todo ahora después cuando vayamos a la variante principal. El blanco tiene muchas maneras de lanzar su ataque en el flanco de rey. Normalmente el negro va a jugar en el centro y en el flanco de dama sobre todo. Pero vamos a ver cómo, a pesar de que las blancas tienen muchas maneras de tratar de crear problemas contra el punto G7, el negro tiene muchas maneras de traer piezas o de organizar su juego para evitar los problemas. También es cierto, no os lo he dicho, os lo voy a decir, esta es una variante que para jugadores que en la defensa son muy buenos, que no le importa defenderse, hay jugadores que solo piensan en atacar, bueno, pues a los que no les importa defenderse y tener que hacer muchas jugadas defensivas, van a estar muy cómodos en estas posiciones, porque hay ciertos momentos donde tenemos que estar mirando cómo funciona o lo que está amenazando el blanco en el flanco de rey. Tenemos que estar pendientes del punto G7, del punto F7, pero también desarrollando nuestro juego en el flanco de dama. Pero muchas veces tenemos que esperar antes de completar nuestra iniciativa en el flanco de dama y defendernos un poquito. Para jugadores a los que no les importa estar cumpliendo o se les da bien hacer esas tareas defensivas, le viene muy bien esta defensa. Bueno, esta ruptura F5 es una idea temática que podemos estar pensando en muchas posiciones. Ahora mismo atacamos la dama, que se tiene que ir. Podemos pensar también en la captura en F6. La captura al paso. Pero ¿cuál es el problema? Pues que después de dama por F6 voy a aumentar la presión y voy a tener los temas del avance E5. ¿De acuerdo? Pues vamos allá y vamos a ver cómo fue la partida después de caballo C6 que Volkov, que os insisto, este es el gran especialista de la variante, hizo esta jugada en esta partida y era novedad teórica. Hoy en día se juega con mucha frecuencia. Esto era el año 2004 cuando jugaba esta partida Volkov Kurnosov con blanca. Y bueno, el blanco lleva el caballo a H3, ya sabemos para qué. El negro juega F5 y después de dama H5 el negro
busca el cambio de dama. Es muy lógico, el blanco ha sacrificado un peón. Y os digo además que por lo general en estas variantes suele ser bastante favorable, suelen ser bastante favorables en la mayoría de finales. El negro no le importa cambiar piezas y además el juego de las blancas muchas veces depende de las posibilidades de ataque en el flanco del rey. Si cambiamos damas o si cambiamos piezas, normalmente le estamos reduciendo esas posibilidades. Bueno, aquí el blanco no acepta el reto, el negro insiste, el blanco juega un alfil G5, que parece bastante interesante porque, claro, lógicamente no podemos capturar porque tenemos la torre detrás, el peón está clavado, pero las negras dicen, bueno, juego dama F7 tranquilamente, a F3 de la blanca juego rey G8. Fijaros cómo se retuerce el negro. A mí me gusta esta manera de, porque muchas veces nos tenemos que retorcer un poquito en el flanco del rey haciendo jugadas creativas, y ahora hablaré de esa jugada en la siguiente partida, pero bueno, rey G8 defiende la torre. De manera que ahora estoy amenazando capturar en G5. Y cuando se va el alfil, bueno, como me ataca el caballo, vengo con el caballo a 4. Idea temática, pues muchas veces ese caballo va a venir a B2 para intentar cambiarse por el alfil. Si el blanco no permite ese cambio después de caballo B2 y retira el alfil, pues muchas veces acabo situando ese caballo en C4, que es una casilla estupenda. Y si además le estoy obligando mientras tanto a retirar las piezas, pues mucho mejor. Bueno, en esta partida el blanco enroca, caballo B2 y a ver qué. Vale, ya me estoy viendo. Me había perdido ahí de vista en la retransmisión. Y después de caballo B2 ya sabéis que la amenaza es capturar, cambiar, es un simple cambio. Pero el blanco quiere tener, necesita tener piezas para su ataque. Y bueno, después de alfil E2, caballo C4, nueva amenaza, esta vez sobre el alfil de D2, y que viene a C3 y alfil D7. El negro tiene un peón de más, un peón sano, tiene todavía que organizar su juego para conectar las torres, para que todo esté bien, pero de momento es que tiene un peón de más y ya está. Ahora lanza los peones en el flanco del rey, un B5 para reforzar la posición del caballo y bueno, torre B8. Luego veréis que en muchas posiciones donde de la otra variante que vamos a ver ahora después, que el blanco acaba con peones doblados en C2 y C3, la expansión B5 buscando una ruptura en B4 es muy típica para las negras. Pero bueno, aquí alfil B4, el negro juega sólido. Peón de más para Volkov, el gran especialista. Y bueno, al final se produce un cambio que abre la columna C, dobla peones. Ya sabéis que los peones doblados no son siempre débiles. Y os lo digo muchas veces, que muchos jugadores tienen siempre ese rechazo a quedar con peones doblados, ¿no? Hay muchas situaciones en que tener peones doblados no tiene por qué ser un mal negocio. Aquí no me parece mal, porque, bueno, la columna C puede llegar a ser importante. La columna C para las negras puede con un punto de ataque, ¿no? Un peón retrasado en C2 puede ser bastante interesante. Bueno, el blanco busca contrajuego, el negro captura y después de todo el negro mantiene su peón de más y además va organizando su juego en el flanco de damas. Cierto que todavía no ha completado la coordinación de piezas. Su rey está en G8, la torre de H8 no funciona. Y por supuesto tendrá que estar pendiente de hacerlo, pues bueno, a la mayor brevedad. Fijaros cómo una vez que fijaros esta jugada, dama E8 permite ideas de torre H7 y usar la fila libre con la torre para cambiar de flanco. Siempre digo que es muy importante, igual que tenemos el concepto normalmente más o menos claro de columnas abiertas. Las columnas abiertas son aquellas en que no hay peones. El concepto de fila libre, una fila libre es aquella que no, donde no hay ni peones ni piezas, es muy importante. Nuestras piezas mayores, las torres y las damas, pueden pasar de flanco gracias a estas filas libres. Y aquí, por ejemplo, el negro puede tener esa idea. Bueno, dama F1, el caballo casillaza en C4 y bueno, el negro va defendiendo los peones atacados y ya viene la idea que os comentaba, torre H7. Fantástica fila libre para la torre que se sitúa al final en C7. Y bueno, el negro tiene un peón pasado al que le quiere poner el turbo diésel para que vaya hacia la meta. Y después de C3, F4.
Y el negro al final dobla, una vez que tiene el peón bien defendido por el caballo, prefiere doblar contra el peón de C3, que ahora mismo es la máxima debilidad de las blancas. Un peón retrasado, entonces bueno, el negro va a tener maneras lógicamente de atacarlo en cuanto retire el caballo. De momento activa también la dama, fijaros cómo mejora la posición de la dama que había quedado un poco fuera de juego y busca también rupturas contra el rey de las blancas. Al final el blanco ha llevado toda, la mayoría de sus piezas al flanco de dama y el negro dice, bueno, te voy a asustar también, te voy a asustar también con el juego contra tu rey porque no tienes piezas. Y encima lleva el otro caballo a C2. Fijaros qué posición donde el blanco es normal. El negro tiene un peón pasado en A3. El blanco está llevando sus piezas a atender al avance de ese peón, a evitar que ese peón se convierta en dama. Pero claro, al final el negro va a castigar. En el flanco de rey, G4, el blanco gana ese peón, pero llega a G3, torre A7 clavando el caballo. Claro, este es el detalle táctico que las blancas no habían visto, que al final la clavada, porque el blanco no puede retirar el caballo porque está detrás de la torre, es decir, el caballo está clavado y las blancas van a perder material. Y además, bueno, el negro puede incrementar con dama de 3 y bueno, está perdido el negro, está perdido en esta posición y acabó abandonando el gran maestro Kurnosov contra Volkov. Bueno, pues lo que hemos visto en esta partida es esta línea con alfil E3, que es quizá, bueno, se emplea, pero no es tan conocida como las líneas principales, que son las que vamos a ver ahora. Pero me voy a dar un paseíto por el chat, porque sé que estamos cada vez más, me alegro mucho, porque cada vez estamos más en esta retransmisión en directo y veo que estáis muy participativos. Voy a ver qué me contáis en el chat. Vamos a ver, por aquí, hola Luisón, dice Supremo Co C2 2VK. Yo no sé, a veces me quedo impresionado viendo los nombres de usuarios que os hacéis algunos. Sé que es difícil porque, claro, estamos en la plataforma de ajedrez con mayor cantidad de usuarios del mundo y, claro, es difícil a lo mejor encontrar el nick que queremos, pero vamos, os buscáis unos nick súper curiosos. Adam Momo dice algo difícil y parece peligrosa, pero al final hay que cuidarse mucho, como dice. Claro, hay que tener mucho cuidado en el flanco del rey. Vamos a ir a ver las líneas principales. Bonita la apertura, dice HLN barra baja Z. Por favor, por favor. ¿Cómo se te ocurre ese usuario? Pero ¿y tú crees que yo me voy a acordar? HLN barra baja Z. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Comienza el ataque Chatar Alekhine, dicen por ahí, Jeusweye. El Alexizoner dice, mira mi nick, también es gracioso, jaja. Bueno, contra la defensa francesa, dice otro. Estáis haciendo peticiones para que os enseñe a jugar contra la defensa francesa, pero desde luego hoy no es el día para eso. Hoy es el día de esta variante Makuton y os voy a mostrar ahora una partida de Robert Hübner, un gran maestro, bueno, uno de los mejores grandes maestros europeos en los años 80. Y bueno, él puso en práctica esta variante y nos va a permitir echar un vistazo a las líneas principales. Por aquí dice Xavier 2000, Luisón, te viene el relámpago de España, muy buenas tus partidas. No, hombre, muy buenas no. Jugué con Lyubomir Lyubojevic, ¿eh? Me ganó, por supuesto, el gran maestro. Fue número 3 del mundo, Lyubojevic. Por aquí dicen que me vieron. Pues sí, estuve allí y además mañana, os recuerdo a los que estáis en esta emisión en directo, que mañana a las 6 de la tarde, hora española, hora de Madrid, una hora antes de lo que hemos empezado hoy, tenemos también aquí en chess.com/es/tv un directo del ajedrez al día. Ese programa de ajedrez que intentamos que sea semanal por lo menos, donde os hablamos de muchas novedades. Os vamos a mostrar un vídeo de una polémica increíble que hubo en el Campeonato de España de Ajedrez Relámpago, hace unos días tan solo. El protagonista Lyubomir Lyubojevic.
No os digo más nada. Espero que estéis atentos. Mañana a las 6 de la tarde, hora de Madrid, estaremos con todos vosotros en Ajedrez al Día. Vamos ya con la línea principal de la variante Makuton. Y os muestro una partida, como os decía, de Robert Hübner, que jugaba contra Ildikó Madel. Y en esta partida, bueno, se llega al orden normal. Y esto es lo que os comentaba, que después de H6, la retirada normal es alfil D2. De este modo, el blanco evita la clavada sobre el caballo de C3. ¿Cómo jugamos con negra? Claro, yo quiero llevar mi caballo a una casilla activa. Yo prefiero no venir con el caballo a D7. Entonces, tengo que cambiar primero en C3. Lógicamente, caballo E4 sería malísima porque después de caballo por E4 perdemos pieza. Porque claro, ahora no puedo hacer peón por alfil por. Y si cambio primero, el blanco captura con el caballo y me he quedado con una pieza de menos, ¿no? ¡Qué horror! Pues, bueno, ¿cómo lo puedo, cómo evito eso? Bueno, cambio primero en C3 y el blanco captura con peón. No es mejor comer con alfil, no es mejor. Es mejor comer con peón. Porque aquí caballo por E4 y de la misma manera y, vamos, y no puede evitar el cambio. O sea, jugar aquí alfil B4 permite, entre otras ideas, rupturas con C5, ideas de caballo C6. No es gran negocio para las blancas. Por lo tanto, en esta posición, después de alfil por C3, B por C3, llegamos a la línea principal. Caballo E4, dama G4. Esto es lo que os comentaba antes. El blanco siempre cuenta con esa idea. El blanco siempre cuenta con la idea de venir a molestar sobre G7. Fijaros que antes teníamos el alfil N3, era diferente. Ahora el peón de C3 no lo vamos a ganar, como en la otra línea que hemos visto anteriormente. Pero rey F8 la vamos a hacer de todas maneras. Por supuesto se puede jugar G6. Hay jugadores a los que no le importa debilitar la estructura de peones del flanco del rey. Pero a mí rey F8 me parece una jugada muy tranquila, una manera, ya os he explicado antes cómo perder el enroque en estas posiciones no es tan importante, hay una posición de centro cerrado, por lo tanto no es tan importante y bueno, el blanco juega alfil D3, muy normal y nos obliga a capturar en D2 y bueno, ya han sacado el alfil, lo tienen activo, tienen la dama por aquí. Y vamos a hablar, bueno, nosotros vamos a reaccionar en el centro, C5. Y vamos a hablar de qué puede hacer el blanco en estas posiciones. Y yo voy a ver qué me contáis en el chat. Planes para las blancas. No quiero que me digáis un plan ambiguo. Me decís una secuencia de jugadas, por ejemplo, pues torre B1, torre B5 y torre por C5. Imaginaros, ese es el plan de las blancas. Está claro que es que no os quiero dar pistas, por eso digo eso. Porque por aquí voy ya a animar esto un poquito y voy a regalar una suscripción diamante. Una suscripción diamante. Vamos a empezar ya a regalar, así que voy a estar muy atento de lo que me decís por el chat. Y así paro yo un poquito y que descansen las cuerdas vocales. Sí, por cierto... que alguno está hablando de la jugada dama G5 y forzar este final. Se puede hacer, se puede hacer, es jugable. No me parece la mejor idea, pero lo que más me gusta es C5 y lo que mejor reputación tiene el dentro de la teoría de apertura, pero es cierto que el finalito ese hay gente que lo ha hecho. Bueno, estoy pidiendo planes para las blancas, Atacar el enroque mediante H4. Abrir la columna F. Cambiar damas con dama G5, pero eso es el negro, Yo quiero la suscripción diamante, dice Max el peruano. Pero hombre, gánatela, hay que... Caballo H6. Comunicar las torres. Bueno. Por aquí Daniel Borquez 7 dice, Luisón, ubicar una torre en F1 y tratar de abrir la columna donde está el rey negro. Es interesante, ¿no? Dice que el blanco podría intentar llevar una torre F1 y avanzar por aquí. Bueno, es un plan, es un plan.
A ver qué más me decís. Además lo he escrito dos veces, lo veo doblemente en el chat. Avanzar el peón a h4. Bueno, aquí me he quedado yo con un caballo pillado. Ahora. A ver, dice, caballo c3 para presionar el peón de e y d. Llevar la torre. Bueno, yo voy a regalar aquí ya la primera suscripción premium para Esteben. A Esteben le voy a regalar una suscripción porque me ha gustado mucho el plan que ha dicho. Llevar una torre a f3 y presionar al rey de las negras. Pues fijaros, eso es uno de los planes originales que se pueden hacer en esta posición. Jugar h4 y pasar la torre por la tercera fila. Avanzar el peón de h y jugar la torre a g3 o a f3. Es una manera de atacar al rey de las negras. ¿Vale? Primera suscripción del día. Primera suscripción del día para Esteben. Así que ya sabes, has ganado una suscripción por decir ese plan. ¿Quién más por aquí me habla? Bueno, en caso de cambio se podría llevar la dama a 5 para atacar al rey y generar actividad. Pero esos son planes. Me estáis diciendo algunos planes para la negra. El plan que te dije también era bueno, dice el otro. Bueno, estáis diciendo muchos planes. A mí me ha gustado lo que ha comentado y tal y como lo ha comentado Esteben. Así que tienes el premio. Tienes el premio y vamos a... Os voy a comentar algunas de las ideas que pueden llegar a emplear las blancas. Una, la acabamos de decir. Avanzar el peón hasta h4 o incluso hasta h5. Y pasar la torre por la tercera fila para atacar en G3 o atacar en F3 a través de la columna. Ese es un plan muy claro, cuyos objetivos van a ser o G7 o F7, dependiendo de si lleva la torre a G3 o a F3. Pero es una manera de atacar. ¿Qué más ideas tiene el blanco? Bueno, llevar el caballo a H5 también puede ser interesante en estas posiciones. Por eso muchas veces se juega caballo H3, caballo F4 y caballo H5. O sea, el caballo también es una pieza que hay que tener en cuenta. Luego, muchas veces hay otro plan muy interesante que es H4, apartar la dama y lanzar los peones. Lanzar el de G y el de H, todo hacia adelante. Esa también es una idea bastante interesante que puede tratar de emplear el blanco. Y bueno, el avance del peón F se utiliza menos. Sobre todo porque en algún momento el negro puede parar con G6. De hecho, vamos a hablar ahora de un poco los planes defensivos o las maniobras típicas que tienen las negras. Bueno, vamos a ver. Porque el negro, la idea básica de las negras en estas posiciones, además lo vamos a ver, en esta partida el blanco jugó caballo F3. Bueno, la idea básica de las negras consiste primero en avanzar, en cerrar el flanco de dama. Esta es quizá la parte más interesante de la clase, porque os voy a intentar explicar la esencia del juego de las negras. Lo que buscamos con negras. Normalmente buscamos llegar a esta estructura. Avanzar nuestro peón hasta C4. Expulsar de esa manera al alfil de D3. Pero sobre todo, ganar espacio en el flanco de dama y tener la idea de acabar realizando una ruptura en B4. Previamente, muchas veces haremos A5, el caballo lo tendremos en C6, muchas veces tendremos una torre en B8. Bueno, pero la idea básica del negro es jugar en el flanco de dama y realizar la ruptura en B4. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto no es tan sencillo, porque las blancas están atacando en el otro sector y el ataque va contra mi rey. No puedo lanzarme ahí, venga, voy a jugar B5, B4, tal, y no atender a los planes que acabamos de comentar que tienen las blancas en el flanco del rey. Por eso, es muy importante que tengamos presente que tenemos que defendernos sin complejos. ¿Por qué digo defendernos sin complejos? Porque muchas veces, para defendernos, hacemos jugadas un poquito feas, pero no tenemos que tener miedo. ¿Cómo qué? Pues como llevar, por ejemplo, mi alfil, que normalmente va a venir a D7, pues llevarlo a E8.
simplemente para que defienda F7. Es decir, si yo veo que las blancas me están realizando un plan en el que se van a centrar su ataque contra el punto F7, bueno, yo no tengo ningún complejo en que mi alfil acabe en E8. Que normalmente sabemos que no es una gran casilla para el alfil, pero no me importa. Porque mi objetivo será defender el flanco de rey y atacar en el flanco de dama. Tengo que tener la visión, tengo que mantener el juego en ambos flancos. ¿Cómo puedo defender el punto G7 si el blanco viene a atacarme en el punto G7? Bueno, pues no tengo que tener problema en llevar una torre a G8. Es decir, si me pasan la torre, como decíamos, por la tercera y pongo una torre en G3, la dama en G4, pues no tengo por qué tener problema en hacer torre G8. ¿De qué otras maneras puedo defender? Pues con la dama, muchas veces desde E7. La casilla E7 es una casilla bastante típica para la dama, porque del mismo modo que defiende el flanco de rey, fijaros que ya hemos dicho que queremos romper en B4, pues la dama desde ahí va a apoyar una ruptura en B4. Por lo tanto, es una casilla muy típica para la dama. Y una cuestión muy importante, bueno, el caballo, que normalmente lo traemos a C6, pues no tenemos complejo en llevarlo a E7 si hace falta que venga a defender. Y si luego hace falta, incluso pues lo instalamos en F5. Si me vienen a crear problemas por la columna F, pues puede ser una solución. No tenemos complejo a la hora de hacer jugadas defensivas. Y por supuesto, aunque hemos preferido jugar rey F8 para no debilitar las casillas negras, quién sabe si no me queda más remedio, si a lo mejor voy a acabar haciendo G6. Pero tengo diferentes recursos. Lo importante cuando jugáis la Macutio es que no os den mate. Que no os vayáis al flanco de dama directo y os den mate mientras tanto. Pero vamos a combinar el juego defensivo y vamos a estar muy atentos en el juego del flanco de dama. ¿Qué os parece lo que estamos comentando? A ver en el chat. A ver. Por aquí dice Mateo, ¡a qué buena comunidad! Esperaba ser ignorado, por favor, hombre. Porque aquí le están dando indicaciones de dónde puede ver, aquí en chess.com/es/tv, dónde puede ver la programación, por supuesto, hombre. Aquí tenemos un buen ambiente en estas clases en directo que te esperamos cada día que haya retransmisión. Bueno, siempre se aprende algo por acá, dice HLN/Z. Me voy a acabar aprendiendo tu nick. Salúdame, maestro. Primera vez que veo la retransmisión. UVA/EKG. Vaya usuario hace, ¿eh? Bueno, veo que... por aquí dice Steven, que ya ha ganado antes una suscripción diamante. Dice también, si se pone pesada la cosa, buscar meter más el rey al flanco de dama. Justo es lo siguiente que vamos a comentar. Steven, tú sabes de esto, ¿eh? Tú sabes de esto. Además, lo vamos a ver en esta partida, precisamente. Bueno, el tema. Nuestra idea, ruptura en B4. Nuestra idea, defender en el flanco de rey. Y nuestro recurso, huir en algún momento con el rey. Es decir, yo he llevado el rey a F8 para que defienda G7. Pero quizá más adelante, si hago, por ejemplo, torre G8 porque me han venido a atacar por G7, no descarto irme hacia el flanco de dama. Porque en el flanco de dama vais a ver que yo voy a ser el que decida cuándo se abre por ahí, cuándo hay ruptura, cuándo, en qué momento explota el flanco de dama. Y aunque explote, como yo digo, el flanco de dama porque hago una ruptura en B4, si mi rey está en C7 no hay ningún problema. Vamos a ver cómo sigue esta partida. Caballo C6, H4, alfil D7 y dama F4. Ya os he dicho, este es un plan típico. ¿Por qué lleva la dama F4? Porque quiere tener un ojo en F7, cierto, pero también porque quiere venir con los peones. Él tiene las torres conectadas, puede buscar una ruptura en G5. Bueno, llega B5, el blanco hace A3. Esto es muy típico, que nos pongan, digamos, alguna dificultad para hacer B4, pero bueno, normalmente cuando me hacen A3 yo hago A5 y amenazo seguir con la idea de B4. Torre B1, pues torre B8. Es decir, el blanco está bien porque
la jugada torre de h a b1 supone para las blancas venir a defenderse en el flanco de dama. Esto quiere decir que yo puedo estar más tranquilo, un poquito más tranquilo, en el flanco de rey. El blanco hace h5. ¿Por qué esta jugada? Bueno, normalmente va a seguir el plan de seguir avanzando, pero tiene también la cosa de que no tengo la jugada g6, ¿no? No, lógicamente no puedo hacer g6 ahora mismo ya con un peón en h5, por eso es muy típico. En algunos casos puede servir también para liberar la casilla h4 para el caballo, que podría venir aquí a contarnos algún chiste, ¿no? A hacer ahí un doble a rey y torre. Bueno, de momento, dama e7, que ya también hemos explicado que es una jugada muy típica porque se apoya la ruptura en b4. Una jugada que apoya el avance. Por esto, normalmente, el blanco, si quiere traer una torre a b1, muchas veces trae esta, ¿no? Y deja la otra, si ha jugado a3, sobre todo. Porque si no, el peón de a3 ahora estaría atacado por la dama. Pero bueno, aquí está defendido, pero insisto, las blancas han tenido que llevar sus dos torres al flanco de dama. Y el blanco sigue pues con su ataque, en este caso con g4 y esto, a esto voy. Rey e8. Es decir, el negro no tiene prisa ni en romper en b4, ni por supuesto tengo prisa en que llegue el ataque de las blancas en el flanco de rey. Entonces simplemente busco nuevos horizontes para mi rey, un lugar seguro. Fijaros cómo en esta posición, con esta estructura de peones, fijaros cómo es una posición totalmente bloqueada. Las columnas C, D y E están bloqueadas y, por lo tanto, mi rey en esas columnas no va a correr peligro. El blanco trae ahora la dama E3, rey de 8. Torre G1, fijaros lo que estábamos hablando. El blanco, al final, su plan es romper en G5, pero claro, llega mi ruptura en B4. Cuando llegue su ruptura en G5, en principio no me va a hacer tanto daño. Él tiene que tener cuidado, porque un G5 muy temprano puede acabar hasta cayendo el peón de H. No está claro qué iniciativa va a conseguir él. Y yo sí estoy ya acercándome, bueno, no estoy acercándome, he llegado ya a B4. B4 es mi punto de ruptura. Bueno, se cambian, el blanco prefiere cambiar, por supuesto, para que se abra la columna. Y después de los cambios, la dama se incorpora siempre. ¿Cuál es la idea? Pues bueno, mi sueño es que haga C3. Esto es lo que normalmente el blanco trata de impedir. ¿Por qué trata de impedir la jugada C3? Porque bueno, porque ya entraría mi dama, luego la torre puede entrar por B3, aumentar la presión en C3, una posición muy incómoda para el blanco, que, bueno, lógicamente prefiere venir con la dama a C3. Y aunque en esta posición el negro va a cambiar dama y va a demostrar cómo este final puede ser favorable para las negras, lo cierto es que en estas posiciones muchas veces también tenemos la idea de jugar mirando D4. Una vez que hay una dama en C3, digamos que como este peón de D4 no está defendido por otro peón, bueno, a veces puede ser una idea tener ahí como objetivo de ataque mantener a las piezas del blanco ligadas a la defensa B4. Pero, como os decía, el cambio de dama no está mal. Y inmediatamente, claro, en esta posición reaccionar, que es la idea del negro. Cambio damas, entro en un final en el que puedo reaccionar en el centro con la ruptura F6. Esta ruptura normalmente llega en el final. Mientras hay damas en el tablero, no se hace la jugada F6. Pero cuando llegamos aquí a los finalitos, cuando se cambian damas, y lo que acabamos de ver es muy típico, que a partir de una ruptura en B4 se acaben cambiando las damas en C3, ¡paf! Llega el F6. Es el momento de romper en F6. Y bueno, así lo hace. El blanco quiere aprovechar también la debilidad de la casilla G6, pero fijaros cómo a partir de la ruptura F6, el negro acaba ganando el centro. Fijaros qué maravillosos peones centrales de las negras. En un momento, fijaros cómo nadie diría en esta posición que el negro se puede apoderar del centro de esa manera. Y sin embargo, esto es temático. Falta un peón de apoyo en C3 a la blanca y el negro mina
el centro de las blancas. Primero con F6. Claro, podríamos decir, bueno, ¿y si no captura? Pues si no captura le va a quedar ahí un peón súper débil, ¿no? El negro puede hacer torre F8 antes de capturar o cambiar y luego jugar torre F8. El peón de D también va a quedar, va a desaparecer el peón de D4 y el peón de D va a poder avanzar. Bueno, prefiere hacerlo así, caballo H4, pero fijaros qué centro más maravilloso. El blanco, lógicamente, trata de desestabilizarlo. El negro dice, bueno, pues sigo teniendo ahí peones bastante útiles, ¿no? Caballo G6, la torre no voy a dejar que me la capturen. Y ahora la torre se activa y, bueno, la idea es si va a conseguir el negro acabar haciendo D4. Pero insisto, un final muy interesante. Al final el caballo se activa también por D4, se expulsa al rey, viene el avance D4 y ahora sí el final parece bastante, bastante bueno para las negras. Esta parte la voy a pasar un poquito más rápido, que nos dé tiempo a ver una partida más. Aquí, bueno, el blanco cambia una torre, viene con su caballo que está atacado y el negro pues trata de centralizar el rey y, por supuesto, de activar la torre. Maniobra. Fijaros que el rey de las blancas está muy limitado porque no tiene casilla gracias a los dos peones de las negras que marcan la diferencia en este final, ¿no? Caballo G6, se cambian las torres, el rey se activa. Mucho más activo el negro gracias a esos peones avanzados. Caballo aquí, sigo avanzando, mejor rey en el final. Y además este bloqueo que es muy importante y que deja ya al peón de C2 como debilidad y al rey pues muy apartado. Caballo C4 y bueno, no quiere cambiar alfiles. Y al final el caballo que ha quedado bastante mal en H4 acaba llegando a G6, pero ahí el negro cambia, decide cambiar y bueno, llega a este finalito donde empieza ya a caer los peones. Con el peón de H también, pues bueno, la partida está decidida y en este momento abandonaron la blanca. Esta partida me gusta mucho, es una, digamos, es una partida muy temática sobre cómo va esta variante, cómo se avanza a C4, nuestro plan jugar en el flanco de dama y en el flanco de rey defendernos, bueno, como podamos. Y muy interesante el tema de huir con el rey. Bueno, ¿qué me contáis por aquí? Que, bueno, cada vez ya hemos superado, ya nos vamos acercando a los 200 espectadores, cada vez más, vamos a ver. Hemos regalado por ahí una suscripción diamante y yo creo que va a caer otra antes de que nos vayamos. A los que compartáis, ¿por qué no compartís en Twitter con el hashtag ChessTV? Que lo tenéis ahí arriba del todo, el hashtag ChessTV, y compartís, pues bueno, el evento, decís que estáis aquí, que estáis pasando, aprendiendo un poquito de apertura y quizá ganéis una de las suscripciones diamantes que nos quedan por dar, ¿eh? Tenemos una suscripción diamante que va a caer muy pronto. Bueno, os voy a mostrar una última partida. Os decía, porque estamos de tiempo, sí, nos da tiempo. Es una partida muy reciente, porque preparando esta clase quería poneros ejemplos clásicos. Bueno, y a Volkov, que es el ídolo, ¿no? de esta variante de la defensa francesa. Pero también poneros ejemplos modernos. Bueno, Volkov la sigue jugando en la actualidad y hay ejemplos modernos suyos. Pero me ha gustado mucho este de un jugador que se llama Andrei Barispoletz, que tiene casi 2.600. Jugaba contra Martín Martínez Romero en el Memorial Capablanca de este año. Y sucedía lo siguiente. Se producía la variante que estábamos hablando, la línea principal con el alfil por D2. A dama G4, rey F8, y todo esto ya lo hemos visto, alfil D3, se cambia, C5... También en esta partida, el blanco elige el ataque similar al que hemos visto antes, que es una de las líneas principales, apartando la dama y viniendo a atacar con los peones. El negro juega ahora caballo C6, llega al ataque, A5, A3, alfil D7, ya sabemos, dama E7. Sería otra jugada muy típica para apoyar B4, pero primero hace alfil D7. Ya os lo he comentado antes. El negro puede querer incluso jugar alfil E8 en algún momento, si lo necesita. H4 y llega ya la ruptura en B4. Fijaros con qué rapidez el negro ha llegado a B4. Y todavía el blanco no ha creado ninguna amenaza contra mi rey.
Por lo tanto, mi plan, alguno puede pensar en esta línea, bueno, es que el plan de la blanca, perdón, de las negras de llegar hasta B4, pues tarda mucha jugada. Sí, pero ya veis cómo en el ataque el blanco también tarda mucha jugada. Y bueno, se producen los cambios, captura con el caballo y ha habido una idea que me ha gustado mucho en esta partida. Porque muchas veces el negro acaba preparando un poquito mejor con dama E7 para capturar en B4 con dama, como hemos visto en la partida anterior, si hay cambio. Pero me ha gustado mucho una idea muy original en esta partida, donde después de los cambios, el blanco viene con dama a E3. Y yo voy a preguntaros qué jugada hace el negro en esta posición. Y vamos a regalar nuestra segunda suscripción diamante a quien me diga. A quien me diga qué juegan aquí, qué juegan en esta posición las negras. Una jugada muy interesante. A ver, ya sabéis que tenemos ahí, bueno, por aquí también. El profesor Hugo Domínguez acaba de compartir ahí diciendo, aprendiendo en Twitter, aprendiendo aperturas con ChessTV, gracias a chess.com y Capaquire, muy bien. Y también Paco CS, hace 2 minutitos, ha compartido. Vale, veo, oye, que está ahí Fernando Llano. Muy bien, ahí compartiendo en Twitter. Nos quedamos con vuestros nombres, ¿eh? Nos quedamos con vuestros nombres. Pero me vengo aquí a ver qué decir. Ya veo que lo habéis adivinado. Pierdo de vista el chat un momento y adivináis la jugada. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, por aquí parece que el primero que lo ha dicho es San Martín Matías. San Martín Matías, que me quedo con tu nick por aquí para que sepas que tienes una. Informaré la semana que viene. La semana que viene tendréis actualizada esta suscripción diamante. La has ganado tú, San Martín Matías, que efectivamente ha dado en la tecla, caballo a dos. Fijaros qué jugada, porque el caballo parece que está muy extraño. Normalmente queremos llevar a séptima las torres, no los caballos. Pero impide que la torre proteja al punto A5. Y eso permite a la dama, como vemos ahora, entrar en A5. Por otra parte, el caballo está impidiendo que la dama pueda venir a cubrirse, como hemos visto en la partida anterior. Con lo cual, se está provocando el avance C3. Y es un avance que debilita. Porque, bueno, el propio peón de C3 es una debilidad, la casilla B3 también lo es, y el ataque de las negras puede prosperar mucho mejor una vez que se ha conseguido ese avance. Rey E7 conecta las torres, la idea ya os la podéis imaginar. Las torres prefieren estar conectadas, pero además llevar una torre a la columna B que va a ser muy importante. El blanco trae el alfil a defender. Fijaros lo que me gusta de esta partida que os estoy mostrando. Cómo en cuanto hemos conseguido llegar a B4, la partida ha dado un giro. Parecía que era el blanco el que atacaba en el flanco del rey, pero fijaros cómo tarda muchas jugadas el blanco en crear problemas, en crear verdaderas amenazas contra nuestro rey. Por lo tanto, pasa a defenderse el blanco. Una vez que llegamos a B4, pasa a defenderse el blanco. Bueno, torre B8, dama A3, claro, ganando la casilla B2 para que entre la torre. Caballo C2, torre B2, G5, H5. Bueno, quizá, pues este ya es el último amago, el último cartucho que emplean las blancas con la jugada G5 tratando de crear problemas cerca de donde está nuestro rey. Pero ¿qué hacen las negras? Decir, bueno, no quiero que se abra mucho la posición, hago H5. Puedes comer, puede hacer el blanco, puede optar por lo que acaba de hacer. Alfil por H5. Pero a ver, ¿qué jugada hacen ahora las negras en esta posición? A ver, me voy al chat a ver qué me decís. A ver qué me decís, cómo juega en este momento, cómo debería jugar en este momento el negro. A ver, que por aquí estáis diciendo cosas. G6. Bueno, muy bien, G6. Alfil A4, bueno, alfil A3, dice otro, alfil A3 no puede, está la dama en A3.
Torre por caballo, bueno. Come torre, dice otro, alfil A4. Bueno. Nadie está dando con la clave. La clave en esta posición. Jugadón de las negras. ¿Qué jugamos con negras en esta posición? Hay que decir que alfil A4 que estabais diciendo es una de las posibilidades buenas. Doblar torre también que no lo ha dicho nadie. Pero la jugada de la partida, que no me la estáis diciendo, la jugada de la partida, vamos a ella, dama B3, coordinando mucho mejor el juego en el flanco de dama, desclavando el caballo de C3, que mientras la dama estaba en A3 quedaba clavado, y por supuesto amenazando simplemente ganar material con la captura en B1. ¿Qué es lo que tiene que hacer el blanco? Bueno, no tiene mucho más que cambiar. Dama por, pero fijaros cómo ha cambiado la posición en un momento. Tengo ahora una torre ahí en B2 extraordinaria, ¿no? Todo ha cambiado, pero todo ha cambiado a mi favor. La presión en C3 sigue. Y bueno, el blanco juega G6 para intentar. Fijaros. Intenta desestabilizar un poco nuestra estructura de peones en el flanco de rey y tratar de tener algo contra nuestro rey, pero bueno, llega alfil A4, la amenaza, esto era claro que venía, la amenaza sobre C2 y bueno, aquí está perdido, ¿no? Estoy amenazando dama por C2 o alfil por C2. ¿Qué pasaba si alfil D1? Pues que cambio alfil por y acabo comiendo la torre de A1. Entonces, claro, en esta posición es desesperada. Esta posición es ya desesperada para las blancas. Eligen en este momento sacrificar la calidad, torre por A2, dama por A2 y venir con el alfil a D1. Es una manera de perder como otra cualquiera. Después de peón por, lógicamente, va a buscar unos cuantos jaques, pero nuestro rey viene por G8 sin problema. A dama G4, ya la torre viene F8 y bueno. Tenemos calidad de más, tenemos una posición estupenda. F3, vengo con el alfil a D7. Ahora es cierto que el negro pasa un poquito. Esto es importante, tengo ventaja material. Voy a parar los problemas que me puede causar el blanco en el flanco de rey. Y bueno, y de nuevo paso ya, cuando está todo parado, a desarrollar mi actividad. Y en este caso a tratar, bueno, de imponer la ventaja de material. Fijaros aquí que nos hacen alfil C2. Pero no está atacada porque está clavada. La dama está clavando al alfil y alfil a H5, o sea, alfil E8 con idea de venir a H5 y bueno, activar el alfil tal y como ocurre. Dama H3, dama a A1 atacando el caballo. Quiero decir, si ahora me hacen esta, tengo la intermedia y luego después retomo, me quedaría con pieza de más. Entonces te hace rey F2 y fijaros que incluso el negro tiene tan clara su ventaja que permite alfil por F5 en esta posición. Bueno, primero hace esto, pero acaba capturando ahí, pero bueno, lo tiene tan claro que va a caer C3 y que cae toda la estructura de peones, y sobre todo el DC pasado, que bueno, que el negro prefirió ganar de este modo y en esta posición abandonaron las blancas. Bueno, pues os he hecho un pequeño resumen de las líneas más importantes, o brevemente, porque veáis otro planteamiento diferente, os quería comentar Víctor Korchnoi, solo comentaros un ejemplo de una posición típica de la variante, donde fijaros una idea que no he comentado todavía, esta posición podría venir de las partidas anteriores, el blanco quiere jugar G4 y atacar aquí, pero me gusta cómo juega Víctor Korchnoi, cómo jugó rey E7 y dama F8. Y solamente después pasa el rey hacia el flanco de dama, ¿no? Este tipo de juego creativo, si sois jugadores creativos y no os importa defenderos en algún momento, esta variante Macuteon va para todos vosotros. Y bueno, espero que os haya gustado esta clase de hoy, que os haya gustado esta defensa tan original, esta variante Macuteon contra la defensa francesa. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Gracias por vuestra colaboración, animando siempre el chat.
y deciros que mañana os espero una horita antes, a las 6 de la tarde, hora de Madrid, porque tenemos un ajedrez al día con muchísimas sorpresas y con un vídeo de Ljubojevic donde le reclaman que ha jugado con dos manos en una blitz y el árbitro dice que pierde la partida. Se lía una impresionante. Tenemos el vídeo y os lo mostramos mañana en ajedrez al día. No os lo perdáis, mañana a las 6 de la tarde, hora española. Un abrazo, gracias por estar ahí y hasta pronto, amigos.